Okay, let's continue with our lessons. Identify and describe people. The first part of the topic is related to grammar. It is related to grammar and it is modification with adjectives. This is a review. Adjectives describe nouns and pronouns. They can go after the verb be or before a noun. For example, Alejandro Sanz is handsome. He's a handsome singer from Spain. Tony Leung and Gong Li are famous. They are famous actors from China. ¿Cuál es la primera parte de nuestro tema entonces? Identify and describe people. Identifica y describe a las personas. Modificación con adjetivos. Este es un repaso de adjetivos. Adjectives, los adjetivos describen sustantivos, nouns and pronouns y pronombres. ¿Qué quiere decir ello? Dentro de los pronombres están las personas, todo lo que puedas nombrar, grupos de personas o animales, plantas, ideas de repente. They can go after the verb be or before a noun. Estos, ¿no? O ellos pueden ir después del verbo to be o antes de un sustantivo. Por ejemplo, Alejandro Sanz es guapo. Él es un cantante guapo de España. Tenemos también Tony Leung y Gong Li son famosos. Ellos son actores famosos de China. Ok. ¿Cómo ves? Nos dice que pueden ir después del verbo to be. Aquí, por ejemplo, está el verbo to be. Aquí está el adjetivo. Simpático, guapo, bello, no sé. Aquí está el verbo to be, are. Y aquí está el adjetivo famous, famoso. Por aquí, luego, o antes del sustantivo. Este es el sustantivo singer, cantante. Aquí tienes el adjetivo handsome. Aquí encuentras el sustantivo actors. Y el adjetivo está antes, como nos dice acá, famoso. Famosos, famous. ¿Qué más? Use an article before an adjective that modifies a singular noun. Usa un artículo antes de un adjetivo que modifique un sustantivo singular. For example, he's a great musician. Not he's great musician. ¿Okay? ¿Qué te quiere decir esta regla? Usa un artículo, tú conoces los artículos, a, an, ¿no? El artículo son los indefinidos y el artículo definido da. Usa un artículo antes de un adjetivo que modifica a un sustantivo singular. Por ejemplo, he's a great musician. Él es un gran cantante. No, perdón, él es un gran músico. Él es un gran músico. But not say he's great musician. Es incorrecto formular una oración así, he's great musician. No tiene el significado, ¿ok? Te voy a decir que si tú pones este texto en el traductor, puede ser que te lo traduzca
como si pusieras este texto, el correcto. Pero la forma correcta, gramaticalmente hablando, es esta, ¿no? Con el artículo. No olvidar el artículo. Por eso dices, I'm a lawyer, I'm an architect, he's a soccer player, she's a volleyball player, for example. ¿No? Positive adjectives. Beautiful, great, excellent, famous, handsome, wonderful, fantastic, terrific. Adjetivos positivos. Teacher, are there negative adjectives? Yes, there are. Hay adjetivos negativos también, como terrible, bad, ugly. But try to use positive. Tratemos de usar positivos. Grammar practice. On a separate sheet of paper, combine each pair of sentences. Sorry. For example, Amy Tang is a writer. She's wonderful. She's a wonderful writer. Vamos a unir dos oraciones. What is this? Aquí tengo yo. Amy Tang is a writer. She is wonderful. Tengo dos datos, ¿no?, de la misma persona. El primero me indica, me está indicando aquí, la profesión u ocupación, puede ser. ¿Ya? Para este caso. Amy Tang is a writer. Dice que Amy Tang es escritora. And she's wonderful. Y es linda, es hermosa. She is, por lo tanto, she is o she's, como acá, con la contracción a, no te olvides del artículo a, y luego el adjetivo primero, ¿no? El adjetivo before a noun, ¿no? Before a noun. El adjetivo es wonderful y el sustantivo noun es writer. She's a wonderful writer. De la misma manera aquí, Juan Luis Guerra is a singer. First of all, he is a singer. Okay. And then he is fantastic. Okay. ¿Cómo unimos todo? He's a... Yeah, you complete. Penelope Cruz is an actress. She's beautiful. Zhong Biao is an artist. He's excellent. Alice Waters is a chef. She's famous. Eric Clapton and Jeff Beck are musicians. They are great. So this is the first part of your evidence, and you have to, or you must do it in order to present your evidence. No olvidar, esta es la primera parte de la evidencia. Now, write three sentences about other famous people. Conversation map. Read and listen to someone, identify and describe a person. Okay, and we are going to talk about John Mayer. Escuchamos primero, ¿no? Escuchamos y leemos, ¿no? Someone, identify and describe a person. Como una persona identifica y describe, ¿no? Como identificamos y describimos una persona, perdón. Let's listen. Page 6. Page 6. Conversation model. Exercise A. Read and listen to someone identify and describe a person. Hey, who's John Mayer? You don't know? For real? No. Is he famous? He sure is. He's a great musician. Where's he from? The United States.
Okay. So the man didn't know about John Mayer, and then he realized who he was, who he is, after the information told by the woman. So rhythm and intonation. Now you are going to listen again and repeat at home. Practice the pronunciation at home. Practica la pronunciación en casa entonces. Page 6. Exercise B. Rhythm and intonation. Listen again and repeat in the pauses. Then practice the conversation model with a partner. Hey, who's John Mayer? You don't know? For real? No. Is he famous? He sure is. He's a great musician. Where's he from? The United States. Okay, as you have heard, the dialogue is so short. So what does it say? Hey, who's John Mayer? Hey, ¿quién es John Mayer? You don't know? For real? ¿No sabes? ¿En serio? No, is he famous? No, es famoso. He sure is. He's a great musician. De hecho, lo es. Seguro que lo es. Es un gran músico. Where is he from? ¿De dónde es? The United States. De los Estados Unidos. Then we go to our grammar part. And we find grammar. Yes, no questions. And short answers will be review. So, are you our teacher? Yes, I am. No, I'm not. Okay, mira, yes, no questions and short answers with B. Este es un repaso de preguntas y respuestas cortas. For example, are you our teacher? Yes, I am. No, I'm not. Okay. Cuando preguntas utilizando el verbo to be, el auxiliar do, el auxiliar does, el auxiliar did, el pasado del verbo to be para singular was, para plural were, vas a encontrar cuando tus preguntas inician con esas palabras, vas a encontrar que tus respuestas tienen que ser short answers, ¿no? Respuestas cortas, son sí o no. En inglés tenemos estas, ¿no? Y la pregunta, por ejemplo, sería, are you our teacher? ¿Eres nuestro profesor? Yes, I am. Si lo soy. No, I'm not. No, no lo soy. ¿Okay? Is she Chinese? Yes, she is. ¿Es ella china? Sí, lo es. No, she isn't. No, no lo es. Or no, she's not. Is your nickname Josh? Okay. ¿Es tu apelativo, tu sobrenombre, tu apodo, no sé? ¿Tu ID? ¿Josh? Yes, it is. Sí, lo es. No, it isn't. No, no lo es. Are you and Tom students? Yes, we are. No, we aren't. ¿Eres tú y Tom? ¿Son tú y Tom? Perdón. ¿Son tú y Tom estudiantes? Sí, lo somos. No, no lo somos. Are they famous? Yes, they are. No, they aren't. Or no, they are not. ¿Son ellos famosos? Sí, lo son. No, no lo son. Okay. Son short answers. Yes, no questions. Esta pregunta se llama yes, no questions. Listo. Lo que te tienes que
fijar aquí o en lo que debes enfocarte un poco más en ver hacia quién va la pregunta para que sepas qué pronombre utilizar. ¿Sí? ¿Qué pronombre utilizar? Ok. Let's continue. ¿Qué más tenemos por acá? Find the grammar. Find two information questions on and one yes no question with me in the conversation model on page 6. Ok. Me dice encontrar la gramática. Encontrar la gramática. Find the grammar. It was a miss. Find two information questions and one yes no question with B in the conversation modeling page on page 6. La conversación modelo está aquí en página 6. Aquí en este texto. Esta es la tarea. Aquí en Conversation Model. En este texto, ¿sí?, vas a encontrar preguntas. Ya la has visto. Y me dice que vas a encontrar dos two information questions en one yes no question. Dos preguntas de información. ¿Y cómo son las preguntas de información? Con un interrogador, con un WH question. WH. Entonces busca ahí dos, ¿sí?, yo ya las encontré, y una yes no question. ¿Cómo son las yes no questions? Aquí tenemos yes no question, ¿sí? Ya también la encontré, hacia vuelo de paja. Entonces también letra A de find the grammar va para la evidencia de tu trabajo. Letra B, grammar practice, complete the questions and answers, use contractions when possible. Práctica gramatical, completa las preguntas y respuestas, utiliza contracciones cuando sea posible. Bien. A simple vista puedo observar que está muy sencillo. Muy sencillo. Bueno, en la mayoría veo que vas a completar con el verbo to be, ¿no?, en sus diferentes tres formas. Y vas a dar short answers, pero también puede haber por ahí una information question, ¿no? Así que, ¿no?, short answers como aquí. Así que hay que tratar de leer bien cada uno, ¿no? Vamos a hacer la número uno, por ejemplo. Your father a teacher. Your father a teacher. Yes. Desde que veo acá yes, yo me voy a dar cuenta que es una short short answer con yes, ¿no? So, yes no question. Tiene que ser. La pregunta va a ser una yes no question. ¿Y de quién estoy hablando? Father. Father. Yo digo father, ¿no? ¿Con qué pronombre puedo cambiarlo? Con él, he. Entonces, he. ¿Con qué forma del verbo to be, el pronombre he, para remembrar, el pronombre he, ¿con qué forma del verbo to be trabaja? ¿Con am, is o are? Con is. Entonces, is your father a teacher? Y es, ¿quién? He is. Yes, he is. Entonces es como una mecánica y que tienes que ir descubriendo poco a poco. Father, tercera persona, él, he, ¿con quién trabaja he? Con is. Is your father a teacher? Yes. ¿Quién era el sujeto? He. Yes, he. ¿Quién era el interrogador? Verbo to be. Is. Yes, he is. De esa misma manera vas a trabajar las cinco restantes. Cinco restantes, entonces se suma al trabajo de evidencia. Cinco restantes, intonation of questions.
Use rising intonation in yes-no questions. Use falling intonation in information questions. Read and listen, then listen again and repeat. Utiliza el rising intonation, ¿no? Eso que estamos viendo en casi todos los grados. Rising intonation, o sea, raise your hand, por ejemplo. Levanta la mano. El rising intonation es como que la entonación va subiendo, ¿ya? ¿Okay? En preguntas de respuestas cortas, yes no questions. Use falling intonation in information questions. Utiliza la información, ¿no? La entonación que baja, ¿no? Falling intonation in information questions, en preguntas de información. Read and listen, then listen again and repeat. Primero lo que vas a hacer es escuchar y leer cada una de las preguntas. Vamos a eso. Page 7. Pronunciation. Intonation of questions. Exercise A. Use rising intonation in yes-no questions. Use falling intonation in information questions. Read and listen. 1. Is this his email address? 2. Are they from Canada? 3. What's his email address? 4. Where are they from? Now listen again and repeat in the pauses. Is this his email address? Are they from Canada? What's his email address? Where are they from? Okay, I hope you repeated the sentences. So, is this his email address? Are they from Canada? What's his email address? Where are they from? You notice, no? The rising and the falling intonation. So, write 3 yes, no questions and 3 information questions with me. Esta es otra parte de su evidencia. Van a escribir 3 yes, no questions. 3 preguntas de sí o no. Y 3 information questions, 3 preguntas de información, utilizando el verbo to be, ¿no? ¿Cómo hago yes no questions? Fácil. Voy a mi grammar, aquí están. ¿Qué ejemplos? ¿Cómo hago information questions? Fácil, aquí hay 2 ejemplos, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer ahí? ¿Por qué information questions? Porque tiene estos interrogadores: where, what, which, who. Por ejemplo, entonces 3 aquí, yes no questions en 3 information questions. So, now you can identify and describe people. Look at the famous people, add information about about a famous person you know. So, per word says, use the information about the people. Change the conversation model to practice asking for and providing information about each person. Use your own adjective, then change roles. First of all, look at the famous people, add information about the famous person, you know. Esto... en el módulo nada más, no va a donde siempre van las evidencias. Aquí vas a agregar información sobre una persona famosa. De repente tu famoso favorito acá, first name, su nombre, last name, apellido, occupation, country. In the adjective you can describe a person, the person.
el adjetivo con el que puedes describir a aquella persona. Por último, encuentras, ¿no?, the conversation model, and in this part you got to personalize the text and add information that you want to add here. Ya sabes cómo resolver esta parte. En el texto le vas a añadir, ¿no?, completar aquí los espacios, le vas a añadir la información que tú creas conveniente. Bien, entonces pasemos a hacer un remember de las evidencias. Evidencia A, grammar practice, ¿no? Tenemos dos oraciones, la vamos a juntar en una indicando adjetivo y sustantivo. Seguimos. También aquí, find the grammar A, ¿no?, donde vas a encontrar dentro de tu texto de conversation model dos information questions y una yes no question. La vas a escribir. Tú bien sabes dónde envías tus evidencias. Grammar practice, completar los otros cinco ejercicios, porque ya hicimos el primero, que es is your father a teacher, y yes, he is. De esa manera, los cinco restantes. Aquí per work, ¿no?, que vas a escribir tres yes no questions y tres information questions utilizando el verbo to be. ¿Ya? Yes no questions, tienes hasta cinco ejemplos aquí. Y information questions, tienes acá dos. Tienes arriba también algunos acá. ¿Ya? Y en el texto también tienes dos, recuerda. Más el completar tu texto aquí siempre personalizando la información, agregando vocabulario que tú creas importante. So, that is all for today. Keep on learning. Don't waste your time and enjoy learning English. We'll see each other the next time. Bye bye.